Buenas noches a todas y a todos. Estamos aquí para presentarles un largometraje realizado por el grupo de teatro Teatreros Bacaguaré sobre las fábulas de Tomás Iriarte y con unas crónicas coloquios de algunos actores. Ha sido un trabajo largo de un año y queríamos agradecerle a todas las personas que han colaborado de alguna manera en este proyecto y lo han hecho posible. Hemos grabado un poquito para introducirlo en las películas. Pues nada, espero que les guste y buenas noches. Saludos. El elefante y otros animales. Ningún particular debe ofenderse de lo que se dice en común. Allá, en tiempos de entonces y en tierras muy remotas, cuando hablaban los brutos su cierta jeringonza, notó el sabio elefante que entre ellos era moda incurrir en abuso digno de gran reforma. Afearse los quiere y a este fin los convoca. Hace a todos una reverencia con su trompa y empieza a persuadirlo en una arenga docta que para aquel intento estudió de memoria. Abominando estuvo por más de un cuarto de hora. Mil ridículas faltas, mil costumbres viciosas, la nociva pereza, la afectada bambolla, la arrogante ignorancia, la envidia maliciosa. Gustosos en extremo y abriendo tanta boca, sus consejos oían muchos de aquella tropa. El cordero inocente, la siempre fiel paloma, el leal perdiguero, la abeja artificiosa, el caballo obediente, la hormiga afanadora, el hábil jilguerillo, la simple mariposa. Pero del auditorio, otra porción no corta, ofendida, no pudo sufrir tanta parola. El tigre, el rapaz lobo, contra el censor se enoja. Que de injurias vomita la sierpe venenosa. Zumbando en voces roncas, el zángano, la avispa, el tábano y la mosca. Sálense del concurso para no escuchar sus glorias el cigarrón dañino, la oruga y la langosta. La garduña se encoge, disimula la zorra. Y el insolente mono hace de todo mofa. Estaba el elefante viéndolo con pachorra y su razonamiento concluyó de esta forma. A todos y a ninguno, mis advertencias tocan. Quien las siente, se culpa. El que no, que las oiga. Quien mis fábulas lea, sepa también que todas hablan a mil naciones, no solo a la española, ni de estos tiempos hablan, porque defectos nota. Y pues no vituperan señaladas personas, quien haga aplicaciones, con su pan se lo coma. El oso, la mona y el cerdo. Nunca una obra se acredita tanto de mala como cuando la aplauden los necios. Un oso, con que la vida ganaba un piamontés, la no muy bien aprendida danza ensayaba en dos pies. Queriendo hacer de persona, le dijo a una mona: ¿qué tal? Era perita la mona y respondióle: muy mal. Yo creo, replicó el oso, que me haces poco favor. Pues que mi aire no es garboso, no hago el paso con primor. Estaba el cerdo presente y le dijo: ¡bravo! ¡Bien va!
bailarín más excelente ni se ha visto ni verá. Echó el oso al oír esto sus cuentas allá entre sí. Y con ademán modesto hubo de exclamar así. Cuando me desaprobaba la mona, llegué a dudar. Mas ya que el cerdo me alaba, muy mal debo de bailar. Guarde para su regalo esta sentencia un autor. Si el sabio no aprueba, malo. Si el necio aplaude, peor. El mono y el titiritero. Sin claridad no hay obra buena. El fidedigno padre Valdesebro, que en discurrir historias de animales se calentó el cerebro, pintándolas con pelos y señales, que en estilo encumbrado y elocuente del unicornio cuenta maravillas y el ave fénix crea pies juntillas. No tengo bien presente si en el libro octavo o en el nono refiere el caso de un famoso mono. Este pues, que era diestro en mil habilidades y servía a un gran titiritero, quiso un día, mientras estaba ausente su maestro, convidar diferentes animales de aquellos más amigos a que fuesen testigos de todas sus monadas principales. Empezó por hacer la mortecina. Después bailó en la cuerda la arlequina, con el salto mortal y la campana. Luego, el despeñadero, la espatarrada, vueltas de carnero y al fin el ejercicio a la prusiana. De estas y otras gracias hizo alarde. Mas lo mejor faltaba todavía. Pues imitando lo que su amo hacía, ofrecerles pensó, porque la tarde completa fuese y la función amena, de la linterna mágica una escena. Luego que la atención del auditorio con un preparatorio exordio concilió, según es uso, detrás de aquella máquina se puso. Y durante el manejo de los vidrios pintados, fáciles de mover a todos lados, las diversas figuras iba explicando con locuaz de espejo. Estaba el cuarto a oscuras, cual se requiere en casos semejantes, y aunque los circunstantes observaban atentos, ninguno ver podía los portentos que con tanta parola y grave tono les anunciaba el ingenioso mono. Todos se confundían, sospechando que aquello era burlarse de la gente. Estaba el mono ya corrido cuando entró Maese Pedro de repente. E informado del lance, entre severo y risueño, le dijo: ¡Majadero! ¿De qué te sirve tu charla sempiterna si tienes apagada la linterna? Sutiles y altas musas, las que hacéis vanidad de ser confusas, os puedo yo decir de mejor modo que sin la claridad os falta todo. El burro flautista. Sin reglas del arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora, por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico. Por casualidad, en ellas una flauta halló, que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal, y soltó un resoplido, por casualidad. El aire en la flauta se hubo de colar, y sonó la flauta, por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico. ¡Qué bien sé tocar! Y luego
luego dirán que es mala la música del asnal. Sin reglas del arte, por ricos hay que una vez aciertan, por casualidad. Señores, soy la muerte. Y depende mucho de ustedes que se escapen hoy, ¿eh? Depende mucho de ustedes. Porque vamos a ver, la guerra ¿para qué se hace? ¿Para qué se hace la coño jodida guerra? Pues muy fácil, la guerra se hace para sacar billetitos, amigos. Y para hacer cine, Juan. Para hacer cine. ¿Seguro, Cirilo? ¿Cine y guerra? Es que el cine realmente nació con la guerra. ¿Sí? La guerra contra la oscuridad, la guerra contra la ignorancia, la guerra de los trabajadores que salían de una fábrica y aquella luz los estaba esperando para inmortalizarlo. Lo que pasa es que esa guerra se convirtió en la guerra de los generales y no la de los soldados. Nunca ha habido una guerra de soldados. Siempre ha sido un problema de generales. Yo pienso que no solamente la guerra del cine, por ejemplo, como la veíamos en las películas que llamaban a filas a casi todo el mundo, como era Hollywood en aquel tiempo y como es ahora. La guerra llama a filas, la guerra llama a soldados, la guerra llama a militares. Pero ¿quién hace la guerra? ¿Quién hace la guerra? Últimamente, los propios soldados llevan su cámara, graban, la cuelgan en YouTube y nos enteramos realmente cómo vive un soldado anónimo esa guerra. También los curas, que inician continuamente guerras bajo el nombre de Dios o bajo el nombre de cualquier tipo de creencia. ¡Ay, la religión! Es la madre de todas las guerras. La religión y el capital van de la mano. ¿En qué país del mundo hay más religiones? En Estados Unidos. Hasta el dólar se lo dedican a Dios. En el nombre de Dios se fabrican las armas para destruir, para hacer negocio. Sí, pero con eso no destruimos a Dios, nos destruimos a nosotros mismos. La religión y el dinero, joder, el dinero. Porque yo os digo una cosa, vamos a ver. ¿Por qué tanto trabajo en armamento? ¿Por qué se desarrolla tanto trabajo en armamento? Pero trabajamos todos para ello. Aquí trabajan obreros para hacer tanques. Trabajan obreros para hacer portaaviones. Trabajan obreros para hacer bombas. ¡Coño, joder! Y no te olvides de los universitarios que trabajan en laboratorios y demás con el dinero de todos para montar también armas bacteriológicas, armas de fuego, etc. La hormiga y la pulga. Para no alabar las obras buenas, algunos la suponen de fácil ejecución. Tienen algunos un gracioso modo de aparentar que se lo saben todo. Pues cuando oyen o ven cualquier cosa, por más nueva que sea y primorosa, muy trivial y muy fácil la suponen. Y a tener que alabarla, no se exponen. Esta casta de gente no se me ha de escapar, por vida mía, sin que lleve su fábula corriendo. Aunque gaste en hacerla todo un día. A la pulga la hormiga refería lo mucho que se afana y con qué industrias el sustento gana. De qué suerte fabrica el hormiguero, cuál la habitación, cuál el granero. Cómo el grano acarrea repartiendo entre toda su tarea. Y con estas menudencias tan curiosas que pudieran pasar por fabulosas si diarias experiencias no las acreditase la evidencia. Amiga, es muy duro trabajar en el hormiguero. Pues ya. A estas sus razones contestaba la pulga no diciendo más que estas o otras tales expresiones. ¿Necesitas un casco? Sí, se supone. ¿Encender la luz? Bien. ¿Coger los instrumentos de la obra? Lo entiendo. ¿Y empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar? Ya lo decía yo. ¿Todo el día trabajando? Sin duda. Y si no tienes luz, no puedes trabajar. Es claro. Y después barrer todo lo que has dejado. Está visto. ¿Y si queda algo por tapar? Tapar, 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 tapar. ¿Tiene eso algo de raro? Y seguir tapando.
La hormiga, que salió de sus casillas al oír estas vanas respuestillas, dijo a la pulga: amiga, pues yo quiero que venga usted conmigo al hormiguero, ya que con ese tono de maestra todo lo facilita y lo da por hecho. Siquiera para muestra, ayúdenos en algo de provecho. La pulga, dando un brinco muy ligera, respondió con grandísimo desuello: ¡miren qué friolera! ¿Y tanto piensas que me costaría? Todo es ponerse a ello. Pero tengo que hacer. ¡Hasta otro día! Los dos, conejos. No debemos detenernos en cuestiones frívolas, olvidando el asunto principal. Por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo: ¡Tente, amigo! ¿Qué es esto? ¿Qué ha de ser? Sin aliento llego. Dos pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, por allí los veo, pero no son galgos. ¿Pues qué son? ¡Podencos! ¿Qué? ¿Podencos dices? Galgos y muy galgos, que bien vistos los tengo. ¡Son podencos, vaya! ¡Que no entiendes de eso! ¡Galgos te digo! ¡Podencos! ¡Galgos! ¡Podencos! ¡Galgos! ¡Podencos! ¡Ay! En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo. La primera historia que yo oí de una guerra fue una guerra de guerrilla. Aquel chico lo habían movilizado en esas razzias que hacían los fines de semana en aquel ejército caribeño y lo mandaron a la frontera a luchar con los guerrilleros. Era un vecino nuestro. No regresó jamás. Dicen que murió en el Amazonas defendiendo no se sabe qué frontera que no existía. Pero un día apareció a su novia. Ella estaba lavando una ropa y él le puso una moneda en su mano. Desapareció. Ella se volvió loco, pero tú le veías la huella, la marca, el estigma de aquella moneda de ese soldado. Iba predicando por ahí aquel medio, aquella moneda asociada a la guerra. Por eso siempre uno que ha vivido en esa cultura del Caribe tiene asociada a la guerra con la moneda, la guerra con el dolor y con el amor. Y hay otra cosa peor que la guerra, porque la guerra a fin de cuentas nunca es eterna, siempre tiene un comienzo, siempre tiene un final y desgraciadamente tiene sus vencedores y sus vencidos. Pero hay una cosa que se llama posguerra, que está hecha de una guerra sucia, una guerra silenciosa, una guerra oscura. Y es la guerra del hambre, de la humillación que se siente ante los vencedores, del ocultamiento, de no tener las palabras suficientes, de tener que trastocarte, de tener que callarte y de tener que sencillamente entregar toda tu dignidad, precisamente algo que se ha ganado por la fuerza y la violencia, y seguir viviendo en ese estado de violencia continua. Los huevos. No falta quien quiera pasar por autor original cuando no hace más que repetir con corta diferencia lo que otros muchos han dicho. Más allá de las Islas Filipinas hay una, que ni sé cómo se llama, ni me importa saberlo, donde fama que jamás hubo casta de gallinas. Hasta que allá un viajante llevó por accidente un gallinero. Y al fin fue tal la cría que el plato más común y más barato era el de huevo fresco. Pero todos los pasaban por agua, que el viajante no enseñó a componerlos de otro modo. Luego, de aquella tierra un habitante los introdujo escalfados. ¡Oh!
¡Qué elogio se oía! A porfía de tan rara y fecunda fantasía. Otro discurre el hacerlo estrellado. Pensamiento feliz. Otro relleno. Ahora sí que están buenos los huevos. Luego, otro inventa la tortilla. Y todos claman ya, ¡oh, qué maravilla! No bien pasó un año cuando uno dijo: sois unos petates, yo los haré revueltos con tomate. Y aquel guiso tan extraño con el que toda la isla se alborota hubiera estado largo tiempo en uso, a no ser que luego los compuso un famoso extranjero a la hugonota. Esto hicieron diversos cocineros. Pero qué condimentos delicados no añadieron después los reposteros. Mole, doble, hilado, en compota, en sorbete, en escabeche. Al fin, todos eran inventores. Y los últimos huevos, los mejores. Mas un prudente anciano les dijo: presumís en vano de esas creaciones peregrinas. Gracias a quien nos trajo las gallinas. Tantos autores nuevos no pudieran ir a guisar huevos más allá de las Islas Filipinas. El jilguero y el cisne. Nada sirve la fama si no corresponden las obras. ¡Calla tú, pajarillo vocinglero! Dijo el cisne a jilguero. A cantar me provocas, cuando sabes que de mi voz la dulce melodía jamás ha tenido igual entre las aves. El jilguero sus trinos repetía y el cisne continuaba: ¡qué insolencia! Miren cómo me insulta el musiquillo. Con soltar mi canto no le humillo. De muchas gracias a mi gran prudencia. Ojalá que cantara, le respondió por fin el pajarillo. Cuánto no admirarías con esas cadencias raras que ninguno asegura haberte oído, que logran más fama que las mías. Quiso el cisne cantar y dio un graznido. Gran cosa, ganar crédito sin ciencia y perderle en llegando a la experiencia. Mujeres que aman demasiado. Y eso justificaba, de alguna manera, el que pues, recibieran todo tipo de desavenencia, de desafecto, de malos tratos, y que de alguna manera pues, justificaban ese comportamiento de su marido, de su compañero, de su esposo, de su padre de sus hijos, en definitiva. Hay que educar al hombre. No, lo que hay es que deseducarlo, pero deseducarlo no al hombre en concreto, sino todas las estructuras patriarcales que hay detrás de cualquier tipo de institución, incluso en la educación. Quitarle a esa persona unas estructuras que las ha mamado desde pequeño. En su familia. Claro, uno no va a culpabilizar a la familia, pero la familia ahí es un eslabón de una cosa mucho más larga. Y ese hombre, esa debilidad no la demuestra precisamente con la persona, con la mujer, con esa reacción virulenta, precisamente porque en el fondo es el débil de la relación.
El caminante y la mula de alquiler. Los que empiezan elevando el estilo se ven tal vez precisado a humillarle después demasiado. ¿Picardía? ¡Arre! ¡Arre! ¿Te paras? ¿Acaso metiendo la espuela? Nada. Mucho me temo un fracaso. Esta vara que es delgada. Menos. Pues este aguijón. Más, ¿si estará ya cansada? Cose, estira y mordiscón. Se vuelve contra el jinete. ¡Oh, qué corcovo! ¡Qué envión! Aunque las piernas apriete, ¡ni por esas! ¡Barrabás que la sujete! ¿Y eras tú la que corría? ¡Mal muermo te mate! ¡Amén! No me fiaré en mis días de mula que empiece haciendo semejantes valentías. Después de este lance en viendo que un autor ha principiado con altisonante estruendo, al punto digo, cuidado, tente hombre, que te has de ver en el vergonzoso estado de la mula de alquiler. El león y el águila. Los que quieren hacer a dos partidos suelen conseguir el desprecio de ambos. El águila y el león gran conferencia tuvieron para arreglar entre sí ciertos asuntos de gobierno. Dio el águila muchas quejas del murciélago diciendo: ¿Hasta cuándo este avechucho no sale a traer revueltos? Con mis pájaros se mezcla dándose por uno de ellos. Y alega varias razones, sobre todo la del vuelo. Mas si se le antoja, dice, hocico y no pico tengo. ¿Como ave queréis tratarme? Pues cuadrúpedo me vuelvo. Con mis vasallos murmura de los brutos de tu imperio. Y cuando con ellos vive, murmura también de aquellos. Yo te juro que en mis reinos no entre más. Pues en los míos, menos. Desde entonces, solitario, salir de noche le vemos. Pues ni alados, ni patudos, quieren ya tal compañero. Murciélagos literarios, cacéis a pluma y a pelo. Si queréis vivir con todos, miraos en este espejo. La mona. Hay trajes de algunas profesiones literarias con las cuales aparentan muchos el talento que no tienen.
Aunque la mona se vista de seda, la mona, mona se queda. El refrán lo dice así, y yo también lo diré aquí. Y así lo verán en fábula y en refrán. Un traje de colorines como el de los matachines, cierta mona se vistió. Aunque más bien creo yo que su amo la vestiría, porque difícil sería que tela y traje encontrase. El refrán lo dice, pase. Viéndose ya tan galana, saltó por una ventana al tejado de un vecino y de allí tomó camino para volverse a Tetuán. Esto no dice el refrán, pero lo dice una historia de que apenas hay memoria por ser el autor muy raro, y poner el hecho en claro no le habrá costado poco. Él no supo, ni tampoco he podido saber yo, si la mona se embarcó o si tal vez rodeó por el istmo de Suez. Lo que averiguado está es que por fin llegó allá. Vióse la señora mía en la amable compañía de tanta mona desnuda. Cada cual la saluda como un alto personaje, admirándose del traje y suponiendo sería mucha la sabiduría, ingenio y tino mental del petrimetre animal. Opinan luego al instante, y Nemine discrepante, que a la nueva compañera la dirección se confiera de cierta gran correría con que buscarse debía, en aquel país tan vasto, la provisión para el gasto de toda la mona tropa. Lo que es tener buena ropa. La directora, marchando, con las huestes a su mando, perdió no solo el camino, sino lo que es más, el tino. Y sus necias compañeras recorrieron laderas, bosques, valles, cerros, llanos, desiertos, ríos, pantanos. Y al cabo de la jornada, ninguna dio palotada. Y eso que en toda su vida hicieron otra salida, en que el capitán fuese más tieso ni más galán. Por poco no queda mona a vida con la intentona. Y vieron por experiencia que la ropa no da ciencia. Pero sin irse a Tetuán, también acá se hallarán monos, que aunque se vistan como estudiantes, se han de quedar lo mismo que eran antes. Me parece que lo positivo, por ejemplo, de la contaminación es que ha obligado a tener en cuenta que el planeta es un elemento con recursos muy limitados que no se pueden sobreexplotar y que habría que castigar esa sobreexplotación. Que estamos viviendo en un mundo contaminado, que incluso los científicos no se ponen de acuerdo sobre los niveles de contaminación y demás, yo no me fío ahora mismo de esos poderes fácticos que son la universidad en el campo científico, o que son los gobiernos, o que son las empresas que muchas veces son responsables. Y sí me fío de lo que en muchas ocasiones la gente que ha vivido del tiempo meteorológico, está viendo. El agricultor que está viendo cómo los cambios cíclicos de la naturaleza que él tenía controlado están descontrolados. El pescador con las cabañuelas, que ya no, o sea, hay mecanismos que tenía. Las señas del tiempo han cambiado. Todas las señas. Entonces, claro, estamos ante un código que la gente que sí vivía del tiempo ya no sabe leer. Y eso sí es contaminación. Además de la contaminación de los mares, que es terrible, etc., esa es la peor, porque esa sí que es indicativa de que algo se está viniendo abajo, algo se está quebrando. Y yendo hacia la ceniza de esa cultura tradicional, a mí hay elementos que me llaman la atención. Y ves que el caudal de la memoria popular, nos puede ayudar mucho en este tiempo de incertidumbre y de no saber hacia dónde vamos. Y es apelando a esa memoria y esa cultura del esfuerzo. Unas islas como esta, después de una guerra civil,
que viene luego una guerra mundial, que aquí apenas entraba mercancía, cómo la gente se acostumbró a salir adelante reutilizando todo, aprovechando al máximo la tierra, aprovechando al máximo los alimentos, no derrochando absolutamente nada, y que generaciones posteriores, precisamente por haber claudicado, precisamente porque nos secuestraron esa parte de la memoria, las nuevas generaciones pues han nacido, se han curtido en el derroche. El erudito y el ratón. Hay casos en que es necesaria la crítica severa. En el cuarto de un célebre erudito se hospedaba un ratón. Ratón maldito que no se alimentaba de otra cosa que de roerle siempre verso y prosa. Y de un gatazo el vigilante celo pudo llegarle al pelo. Y extrañas invenciones de varias e ingeniosas ratoneras curaron, lograron su incesante anhelo de registrar las doctas papeleras y acribillar las páginas enteras. Quiso luego la trampa que el perseguido autor diese a la estampa sus obras de elocuencia y poesía. Y aquel bicho travieso, si antes lo manuscrito le roía, mucho mejor roía ya lo impreso. ¡Qué desgracia la mía! Ya estoy harto de escribir para gente roedora. Y por no verme en esto, desde ahora papel blanco nomás habrá en mi cuarto. Yo haré que este desorden se corrija. Pero sí, la traidora sabandija, tan hecha a malas mañas, igualmente en el blanco papel hincaba el diente. El autor aburrido echa en la tinta dosis competente de sol y mar molido. Escribe, yo no sé si en prosa o verso. Devora pues el animal perverso y revienta. ¡Por fin, feliz receta! Dijo entonces el crítico poeta, quien tanto roe, mire, no le escriba con un poco de tinta corrosiva. Bien hace quien su crítica modera, pero usarla conviene más severa contra censura injusta y ofensiva. Cuando no hablan con sincero denuedo, poca razón arguyen o mucho miedo. El avestruz, el dromedario y la zorra. También en la literatura suele dominar el espíritu de paisanaje. Para pasar el tiempo congregada, una tertulia de animales varios, que también entre brutos hay tertulias, mil especies en ella se tocaron. Hablóse allí de las diversas prendas de que cada animal está dotado. Este a la hormiga alaba, aquel al perro, quién a la abeja, quién al papagayo. No, dijo el avestruz, en mi opinión, no hay más bello animal que el dromedario. El dromedario dijo, yo confieso que solo el avestruz es de mi agrado. Ninguno adivinó por qué motivo tan raro gusto acreditaban ambos. ¿Será porque los dos abultan mucho? ¿O por tener los dos los cuellos largos? ¿O porque el avestruz es algo simple y no muy advertido el dromedario? ¿O porque son feos el uno y el otro? ¿O porque tienen en el pecho un callo? ¿O puede ser también...? No es nada de eso. La zorra interrumpió. Ya viene el caso. ¿Sabéis por qué motivo el uno al otro tanto se alaba? Porque son paisanos. En efecto, ambos eran berberiscos y no fue juicio no tan temerario el de la zorra que no puede hacerse tal vez igual de algunos literatos. El cuervo y el pavo. Cuando se trata de notar los defectos de una obra, no deben censurarse los personales de su autor. Pues como digo, y vaya de cuento, a volar se desafiaron un pavo y un cuervo al término señalado. ¿Cuál llegó primero? Considérelo quien de ambos haya visto el vuelo. ¡Aguárdate! Dijo el pavo al cuervo de lejos. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¡Eres negro y feo!
escucha, también reparo. Le gritó más recio. ¡Este es un pajarraco de los malagueros! ¡Quítala! ¡Que me la saco! ¡Sí! ¡Me tienes que regalo comer cuerpo a cuerpo! ¡Todo eso no viene al caso! ¡Porque aquí solo tratamos de ver qué tal vuelo! Cuando en las obras del sabio no encuentra defectos contra la persona, cargos suele ser el necio. Discutir si es legítima o no la emigración o la inmigración es un debate cerrado. Al igual que la pena de muerte, no se discute. Esos ya son temas que deberíamos a esta altura del milenio decir. Señores, es legítimo, cuando hay una presión, ir a un lugar en el que te puedan ofrecer mejores condiciones, independientemente de que no sea tu lengua, el color de tu piel, tu religión, etc. En la isla más chica, el Hierro, estaba precisamente en la estaca cuando llegó uno de los cayucos. La sorpresa de la gente, de los que embarcábamos en el ferry para acá, y es como todos los vecinos de allí enseguida acudían con mantas y llevaban, y digo, si son como nosotros. Y esa gente mayor sí recordó que ellos también, en los años de la seca de la Isla del Hierro, pues tuvieron que salir en esos veleros clandestinos también hacia América. Entonces hay una parte de esa memoria solidaria que sí se destapa. Entonces, cuando se habla del tema del fenómeno de la inmigración, están precisamente todos estos intereses militares, policiales, económicos, pero si te vas luego al meollo central, que es el alma del pueblo, los sentimientos del pueblo, pues yo creo que están ahí. También es verdad que ha habido momentos en que han sido, digamos, soliviantados por determinados medios de comunicación, que parece que se ha destapado pues esa xenofobia. Pero los que hemos estado de cerca de todos esos sentimientos, te das cuenta de que este pueblo, afortunadamente, sigue teniendo estas reacciones que le entroncan con la parte más generosa del pasado, ¿no? La oruga y la zorra. La literatura es la profesión en la que más se verifica el proverbio. ¿Quién es tu enemigo? El de tu oficio. ¿Se acuerda el lector de la tertulia en que, a presencia de animales varios, la zorra adivinó por qué se daban elogios avestruz y dromedario? Sepa que la mismísima tertulia un día se trataba del gusano, artífice ingenioso de la seda, y todos ponderaban su trabajo. Para muestra presentan un capullo, examínanle, crecen los aplausos, y aun el topo, con todo que es un ciego, confesó que el capullo era un milagro. Desde un rincón, la oruga murmuraba. Esa es una historia friolera. Sois unos mentecatos, mentecatos. En ofensivo término, llamando la labor admirable friolera y a sus elogiadores mentecatos, preguntábanse pues unos a otros. ¿Por qué ese miserable gusarapo, el único ha de ser que vitupere lo que todos acordes alabamos? Saltó la zorra y dijo. Pese a mi alma, el motivo no puede estar más claro. ¿No sabéis, compañeros, que la oruga también labra capullos, aunque malos? Laboriosos ingenios perseguidos. ¿Queréis un buen consejo? Pues cuidado. Cuando os provoquen ciertos envidiosos,
No hagáis más que contarles este caso. La compra del asno. A los que compran libros solo por la encuadernación. Ayer por mi calle pasaba un borrico, el más adornado que en mi vida he visto. Albarda y cabestro eran nuevecitos, con flecos de seda rojos y amarillos. Borlas y penacho llevaba el pollino, lazos, cascabeles y otros atavíos. Parece que el dueño, que según me han dicho un chalán gitano de los más ladinos, vendió aquella alhaja a un hombre sencillo y añade que al pobre le costó un sentido. Volviendo a su casa, mostró a sus vecinos la famosa compra y uno de ellos dijo: veamos, buen hombre, si este animadito tiene tan buen cuerpo como buen vestido. Empezó a quitarle todos los aliños y bajo la albarda, al primer registro, le hallaron el lomo a sas malferido, con 6 mataduras y 3 lobanillos, amén de 2 grietas y un tumor antiguo, que bajo la cincha estaba escondido. Burro, más que el burro mismo soy yo, que me pago de adornos postizos. A fe que este lance no echaré en olvido, pues viene de molde a un amigo mío, el cual a buen precio ha comprado un libro bien encuadernado, que no vale un pito. La música de los animales. Cuando se trabaja una obra entre muchos, todos quieren apropiársela. Si es buena, si es mala, se echan las culpas unos a otros. Atención, noble auditorio, que la bandurria ha templado y han de dar gracias cuando oigan la jácara que les canto. En la corte del león, día de su cumpleaños, unos cuantos animales dispusieron un sarao. Y para darle principio con el debido aparato, creyeron que una academia de música era del caso. Como en esto de elegir los papeles adecuados, no siempre se tiene el acierto necesario, ni hablaron del ruiseñor, ni del mirlo se acordaron, ni se trató de calandia, de jirguero, ni canario. Menos hábiles cantores, pero más determinados, se ofrecieron a tomar la diversión a su cargo. Antes de llegar la hora del canticio preparado, cada músico decía: ¡ustedes verán qué rato! Y al fin la capilla junta se presenta en el estrado, compuesta de los siguientes diestrísimos operarios. Los tiples eran 2 grillos, rana y cigarra contralto. 2 tábanos los tenores, el cerdo y el burro bajo. Con qué agradable cadencia, con qué delicado sonido la música sonaría. No es menester ponderarlo. Baste decir que los más las orejas se taparon y por respeto al león disimularon el ya. La rana por los semblantes bien conoció, sin embargo, que habían de ser muy pocas las palmadas y los bravos. Salióse del corro y dijo: este replicó: los tiples sí que están desentonados. ¿Quién lo echa todo a perder? Añadió un grillo chillando: es el cerdo. Poco a poco. Respondió luego el marrano: quien desafina más es la cigarra contra alto. Venga, bobo, y hable bien. Saltó la cigarra: es falso. Esos tábanos tenores son los autores del daño. Cortó el león la disputa diciendo: grandes bellacos, antes de empezar la solfa, ¿no lo estabais celebrando? Solo para vosotros queríais los aplausos. ¿Cómo que se debería todo el acierto a su canto? Esto es un infierno abreviado. Nadie quiere parte en él y a los otros hace cargo.
¡Jamás volváis a poneros en mi presencia! ¡Judaos! ¡Que si otra vez me cantáis, tengo de hacer un estrago! Así permitiera el cielo que sucediera otro tanto, cuando, trabajando a escote, tres escritores o cuatro, cada cual quiere la gloria, si es bueno el libro, un mediano. Y los compañeros tienen la culpa, si sale malo. Chicos, vamos a ver una fábula, venga. La discordia de los relojes. Los que piensan que con citar una autoridad, buena o mala, quedan disculpados de cualquier yerro, no advierten que la verdad no puede ser más de una, aunque las opiniones sean muchas. Hola, amigo. ¿Qué tal? Pasa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí. Muy bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Otra reunión. Muy bien, pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Convidados estaban en un banquete diferentes amigos y uno de ellos, que faltando a la hora señalada, llegó después de todo, pretendía disculpar su tardanza. Aquí viene, súper buenas. Muy buenas, caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué disculpas la vienes a alegar? ¿No ven ustedes cómo llego a tiempo? Las 2 en punto son. ¡Qué disparate! Tu reloj atrasa por más de 3/4 hora. Pero amigos, ¿qué más puedo yo hacer sino dar el texto? Aquí está mi reloj. Note el curioso que era este señor mío, como algunos que un absurdo cometen y se excusan con la primera autoridad que encuentran. Son menos cuarto. Y son las y media. Como iba diciendo de mi cuento, todos los circunstantes empezaron a sacar sus relojes en apoyo a la verdad. Entonces advirtieron que uno tenía el cuarto, otro la media. Este 14 más, aquel 10 menos. No hubo dos que conformes estuviera. En fin, todo eran dudas y cuestiones. Pero la astronomía cabalgente era el amo de casa aficionado. Yo les voy a dar la hora exacta meridiana. Sí, la hora, por favor, exacta. Las 3:02. Caballeros, si contra la verdad piensan que vale citar autoridades y opiniones, para todos las hay, mas por fortuna, ellas pueden ser muchas, y ella es una. El topo y otros animales. Nadie confiesa su ignorancia, por más patente que ella sea. Ciertos animalitos, todos de cuatro pies, a la gallina ciega jugaban a la vez. Un perrillo, una zorra y un ratón, que son tres. Una ardilla, una liebre y un mono, que son seis. Este a todos vendaba los ojos, pues es el mejor que se sabe de las manos valer. Oyó un topo la bulla y dijo: pues pardiez, voy allá y en rueda me de meter también. Pidió que lo admitiese y el mono, muy cortés, se lo admitió, sin duda para hacer burla de él. El topo a cada paso daba 20 traspiés, porque tiene los ojos cubiertos de una piel. Y como era de creer, a la primera vuelta pillan facilísimamente a su merced.
De ser gallina ciega le tocaba la vez. ¿Y quién mejor podía hacer este papel? Pero él, con disimulo, por el bien parecer, le dijo al mono: ¿qué hacemos? Vaya, me venda usted. Si el que es ciego y lo sabe y aparenta que ve, el que sabe que es idiota confesará que lo ve. La contienda de los mosquitos. Es igualmente injusta la preocupación exclusiva a favor de la literatura antigua o a favor de la moderna. Diabólica refriega. Dentro de una bodega se entabló entre infinitos bebedores mosquitos. Pero extraño una cosa, que el buen Villaviciosa no hiciese en su mosquea mención a esta pelea. Era el caso que muchos expertos y machuchos con tesón defendían que ya no se cogían aquellos vinos puros, generosos, maduros, gustosos y fragantes que se cogían antes. En sentir de otros varios, a esta opinión contrario, los vinos excelentes eran los más recientes y del opuesto bando se burlaban, culpando tales ponderaciones como declamaciones de antiguos jueces amigos de vejeces. Al zumbido de uno y otro partido se hundía la bodega, cuando éteme que llega un anciano mosquito, catador muy perito, y dice que anda un taco: ¡por vida del dios Baco! Que entre ellos ya se sabe que es un juramento grave. Donde yo estoy, ninguno dará más oportuno ni más fundado voto. ¡Cese ya el alboroto! A fe de buen navarro, que en tonel, bota o jarro, barril, tinaja o cuba, el jugo de la uva difícilmente evita mi cumplida visita. Y en esto de catarle, distinguirle y juzgarle, puedo poner escuela de Jerez a Tudela, de Málaga a Peralta, de Canarias a Malta, de Oporto a Valdepeñas. Sabed por estas señas que es un gran desatino pensar que todo vino, que desde su cosecha cuenta larga la fecha, fue siempre aventajado. Con el tiempo en bondad ha ganado, no lo niego. Pero si este, desde luego, mal vino hubiera sido, ya se hubiera torcido. Y al fin, también había, al igual que en el día, en los siglos pasados, vinos avinagrados. Por el contrario, yo a veces pruebo vino nuevo, que apostarlas pudiera el mejor de otra era. Y si muchos agostos pasan por ciertos mostos de los que hoy se reprueban, puede ser que los beban por vinos exquisitos los futuros mosquitos. Basta ya de pendencia y por final sentencia. Al mal vino condeno. Le chupo cuando es bueno y nunca averiguo si es moderno o antiguo. Mil doctos importunos. Por lo antiguo los unos, otros por lo moderno. Siga el litigio eterno. Mi texto favorito será siempre el mosquito. Nosotros cada vez que hacemos un evento, un espectáculo, una obra de teatro, un rollito y tal, siempre lo que tenemos es un coloquio. O sea, indiscutiblemente. Escribimos un artículo para un libro del Ateneo sobre las tendencias teatrales del año 2000 y,
Y va Jesús a leer un poquito, un trocito. Por eso pido se confronte con el patio de butaca nuestros artificios y recursos lúdicos 5 minutos después de nuestras creaciones y no darlo siempre por hecho. Y en todo esto considerarme amigo, no un negrero que suple solo los valores que tiene la gente de divertimento, mala sombra y distracción, y animales a que hagan uso de todos los objetos tecnológicos disponibles, privados y de la administración, de uso cultural e histórico, y se manifiesten a todos y en todos los hombres y mujeres de la tierra. Bueno, esto es un pequeño manifiesto que pasó a ser artículo para que todos tengamos en cuenta que podemos ser artistas, ¿no? Y crear cositas, ¿no? Pues a ver, ¿qué les ha parecido la película? ¡Coño! Agustín, ¿qué pasó? A ver, Cirilo, ¿dónde está por ahí? Cirilo, ¿qué pasó? Mira, hay una cosa que yo de antemano quisiera agradecerles a todos la participación en esta película, ¿no? Actores, dirección, también muchísimo, muchísimo al cámara y muchísimo, muchísimo, muchísimo al editor. Y a la gente que ha participado en la pasta económica, ¿no? Aunque nosotros hemos vendido casi 2.000 fábulas, la hemos repartido entre la gente en la calle igual, y la gente ha dado colaboración. ¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo la película de la fábula de tu familia? Pues en principio porque era un poco las conciencias, ¿no? Entonces una de las cosas que se me ocurrió era algo que fuera laboral, algo que tuviera que ver con el trabajo, ¿no? Con el trabajo del hombre. Y una de las cosas que tiene Tomás Iriarte es que habla sobre la labor de los escritores. Entonces, sus moralejas y sus prefacios y sus fábulas hablan un poco sobre eso, sobre la labor, el trabajo del hombre en la tierra, ¿no? Y después nosotros le pusimos un poco de crónica porque queríamos pues una tertulia, como quizá en aquel tiempo, tertulia con la gente de Madrid, con la gente de Barcelona, pues queríamos tener una tertulia y conseguimos unas tertulias de actores y directores de teatro, que son un poco la punta del iceberg de un montón de tragicomedia que hay en lo que se refiere a contaminación, guerra, malos tratos, drogas, etcétera, que podríamos hablar aquí si queréis. Bueno, ¿qué les ha parecido la película? Pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna intervención más por parte de ustedes, encantado de haberlos tenido aquí. A ver, Cirilo. ¿Qué proyecto hay ahora, papá? Este esfuerzo de un año de imaginación, de solidaridad. Bueno, yo les pregunto. ¿Hacia dónde va? Yo les pregunto a ustedes qué les parece, por ejemplo, a las universidades africanas que se acerquen un poco a las 22 localizaciones que tenemos de Santa Cruz de Tenerife como ciudad africana que es, ¿no? Como isla. Y que son 22 localizaciones que más o menos, pues, dan una visión de lo que es Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y un poco en nuestro bosque de laurisilva, ¿no? Y llevarlo a las universidades africanas, un poco a Sudáfrica, o traducirlo al inglés y al francés y repartirlo por ahí, en África, y participar ahí de los trabajos que se están haciendo. Bueno, guapo, gracias a todos, un abrazo.